un amago. A ver. Vamos a entrar a la casita del terror, amigos. Bien. Estamos en una exposición aquí en Cuernavaca. Acabamos de hacer directo a Yabel. Vamos a entrar a una exposición que hay en una antigua biblioteca, ¿no? De la ciudad de Cuernavaca. Así que vamos a ver qué nos espera aquí. De hecho, ahí pueden ver Cuernavalas. Ah, órale. Pues esta es la antigua librería. Spicy. Vamos a entrar a ver qué hay aquí. Órale, güey, parece una pinche película de terror, güey. ¿Ves? ¡Hala, güey! Los diablitos, ¿no? Oh, pues G. ¿Oye? Ah, yo pensé que era mi voz, güey, la que se escuchaba así. G. Órale. Pero acá. Blog de terror, güey, ¿qué onda? Oh, tranquila, viejo. Yo voy a empezar la hora recolina. Ah, ya. Ah, órale. ¿Qué onda, mago? ¿Cuáles son tus impresiones? No, pues GG, ¿no? ¿Arte? Estamos en el quinto círculo de... ¡Ah, oye! Creo que no salimos del directo, así es, mago. Estamos en el infierno, güey. ¿Qué es esto, güey? No, oh, pues GG. Vámonos ya, güey. Vamos a sumergirnos nuevamente a todos estos círculos del infierno, güey. A ver. ¿Qué vueltas es esto, güey? Eso sí puedo decir que me gusta ese estéreo. Cool. Cool. Pues GG, ya salimos de la exposición. Estuvo un poco extraño. Creo que no salimos del infierno todavía. Como pueden ver, ahí. Bueno, como todavía no pueden ver, no puedo cambiar no puedo cambiar la vista. Pero bueno. Pues está haciendo un calor y pues sí parece, creo, el infierno aquí. En fin, ya vamos a terminar el día de hoy. Estuvo muy raro eso. Vamos a seguir yendo a lugares así. De hecho, ya nos dieron el itinerario de las expos. Los demás círculos del infierno. Así es, la ubicación de los demás círculos del infierno. Así es. Así que quédense pendientes para estos vlogs random, un poco raros, ¿no? Les vamos a poner los vlogs descendiendo al infierno, ¿no? ¡Saludos!